Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí iniciaron una jornada para la prevención del acoso y hostigamiento que va dirigido a estudiantes de nuevo ingreso de esta carrera. Las estudiantes encargadas de realizar esta jornada señalaron que las facultades que alberga el campus sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí cuenta con por lo menos 5 casos de acoso por parte de maestros a alumnas, quienes aprovechan su condición de catedráticos para buscar manipular a las mismas. De estos casos, solamente 2 fueron atraídos para su investigación una vez que entró en vigor el protocolo de acción para la prevención del acoso. Pues aparentemente se llegó únicamente una amonestación a los 2 profesores porque parece que se comprobó de cierta forma una agresión directa. Sin embargo, pues sabemos que en este tipo de agresiones, tanto físicas, sexuales, hostigamiento, acoso, a veces resulta un tanto complicado comprobar ciertas actitudes, ciertas formas que no son adecuadas. Señalan las estudiantes que a la par de la entrada en vigor del protocolo de acción para la prevención del acoso implementado en la universidad, se creó el Departamento de Derechos Universitarios, encargado de recibir y dar seguimiento a las denuncias de acoso. Sin embargo, este organismo se caracteriza por su poca transparencia y poca efectividad, según señalan las alumnas. No hay como un mecanismo que nos diga si ha habido a partir de entonces más denuncias, o si se han retomado las anteriores, porque de los malos procedimientos que tiene el protocolo o planteamientos es que no se pueden retomar los casos anteriores de a la entrada del protocolo como tal. Entonces, pues estamos hablando de un grande caso de impunidad, ¿no? Asdrúbal Vélez y Fernando Martínez, CN13 Noticias.